La artista venezolana conmocionó al contar la difícil experiencia vivida. Para nadie es un secreto que Liliana Rodríguez apuesta por la vida y el perdón, sobre todas las cosas. Su creencia en Dios le ha abierto esos caminos y por eso valora todo lo aprendido de las experiencias duras que le ha tocado vivir. Durante una charla con su compatriota y su jefe durante su paso por Siéntese Quien Pueda, Carlos Mesver, la artista venezolana compartió un testimonio escalofriante y desolador. Momentos que pudieron poner un punto y final a su vida y que, sin embargo, fueron un punto y aparte para renacer con más fuerza. El rechazo de su padre José Luis Rodríguez, el Puma, fue uno de los golpes más dolorosos. Durante algún tiempo no podía ni creerlo, ni asimilarlo, hasta que pasó algo que supuso un punto de inflexión. Sí, toqué fondo, me dediqué a beber e hice cosas que... Y después, cuando llamé a papá y necesité de mi figura paterna, la busqué y no la encontré. Después de la negada de la llamada, amanecí en el baño, inconsciente, rememoró con los ojos empañados. A su lado, siempre, sin fallar y con toda la fortaleza, estuvo su madre, Lila Morillo, quien supo rescatarla con su amor maternal y, sobre todo, con unas palabras que se le quedaron grabadas para siempre. Me dijo, ¿acaso alguna vez te di yo este ejemplo? ¿Qué te pasa? ¿No te quieres? Yo te quiero, yo te necesito, expresó su progenitora a la que fuera participante de la Casa de los Famosos. A pesar de que la vida tiene siempre sus altos y bajos, Liliana vive agradecida por la familia que tiene. Junto a su madre y hermana, Lilibet Morillo, forman un equipo perfecto donde reina el amor y la unión verdadera.